Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos y paisanos? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos listos y preparados para este programa especial. Traemos bastante información y les invito a que vayan compartiendo. En lo que los voy saludando, buenas tardes, dice Omar Pereira, fue el primero en conectarse en Brisbane, Australia. Marta Vázquez, mi amiga Ligia, siempre, como siempre, presente. Brígido Rodríguez Sanda Ruiz, Pitágoras Gignac Newton. Chan, 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 chan. Traemos varios. Chan, 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 chan. Sil Luis Vela, Yanni Rivera, Carlos Beltrán, Mauricio Rodríguez. Desde Calimesa, California. Delcy, amiga Katia Acevedo. Mauri Arévalo. Al pie del cañón de Navarone, dice. Mirna Hernández está en Saskatoon, Canadá. En Escobedo, Nuevo León, está Pitágoras, Gignac, miren. Marta Vázquez manda saludos. José Roner. Miguel Escobar, María Vide, saludo María, Rosita Lobo, Moisés Hernández en Texas, Rafael Castro, ya llegó también Trixie, ya llegó Trixie también, compartiendo mis amigos, traemos increíble contenido, traemos increíble información. Bueno, miren, esta semana estaba cargada de noticias, de hecho nos costó como producción tratar de escoger. Hay varias cosas que creo que es necesario que revisemos. La primera, por supuesto, lo que ha pasado, lo que pasó en La Campanera, el desenlace que tuvo la tragedia en La Campanera, esta colonia tan golpeada. De ahí, por supuesto, y también es necesario que revisemos otra noticia, pero con un final feliz. Alegres, por supuesto, lo que ocurrió con nuestros hermanos salvadoreños que estaban en Israel. Ya están acá en el país y les tenemos todos los detalles. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre, amigos paisanos, de lo que pasó con el expresidente de Banderas, Juan Pablo Durán, quien fue ya acusado formalmente por corrupción, ¿verdad? Así que varias cositas. Saludos, dice Lupe Borja, Black Gripping, Carmencita, Carmencita está con nosotros, Tony M también, Memo está con nosotros, saludos y dando like, dice José Flamenco en Canadá, Tetrohidro, Tetrohidro también, a Delcy ya la saludé, a Blanca Rodríguez con todo, Natán, dice Hernández Hernández en San Francisco, California, Evelyn Iglesias, saludos Natán, bendecido, saludos desde Massachusetts. Saúl Cornejo de Bastar Natán, desde Tulsa, Oklahoma, nos vemos siempre. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Tenemos todos los detalles del arranque oficial de la campaña del FMLN. Anda bravo el chino y bueno. Hoy apareció un personaje icónico del FMLN, Carlos el Diablito Ruiz, y traemos todos los detalles también porque lo entrevistamos, fíjense. Le voló taco a Mauricio Funes y también dijo que el FMLN no está muerto, ¿verdad? Muchos ya lo dan por muerto al FMLN, pero ellos parece ser que o están en negación o bueno, tienen bastante optimismo, ¿verdad? Bastante optimismo. Así que vamos patada al pecho, trompón y mordida, a revisar claro y pelado como el ajo, al calzón quitado, todo el contenido que traemos, mis amigos paisanos, en lo político y en otros temas que son precisamente de su interés. Una buena noticia para arrancar, una muy buena noticia para arrancar, mis amigos, es que nuestros hermanos salvadoreños que estaban varados en Israel por lo que está pasando en Medio Oriente, ya están en el país y me alegra poder trasladarles a ustedes esta información, bonita información. Miren, hermosos salvadoreños, muy emotivo el reencuentro que existió esta madrugada con la viceministra de Movilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Y bueno, chan, 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 tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito. Chacarrán, chacarrán. Buena noticia, mis amigos, para arrancar con todo. Vamos con todo. Dejen su like y ya saben que está habilitada la cooperacha por si quieren, Dios pone en su corazón, poder hacer la cooperacha, pues pueden hacerlo, mis amigos paisanos. Y traemos, vamos a arrancar con buenas noticias porque ya después pues vamos a revisar todo lo que aconteció esta semana en la Capanera y cómo ha sido golpeada esta zona de la ciudad de San Salvador en el oriente. Y bueno, antes por supuesto revisemos esto que pasó con nuestros hermanos salvadoreños que ya regresaron de Israel. Fueron ayudados por el gobierno de El Salvador y ellos emotivamente le han agradecido al gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que los han tratado, dijeron, como reyes. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Bendito Dios, las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya nos tiene acá. A todos nos ha traído excelente con bien. Gracias al gobierno de El Salvador que no nos abandonó en ningún momento. Gracias, gracias, porque la Cancillería se portó con nosotros excelente. Nos han tratado como a unos reyes, el gobierno de El Salvador. Así es que yo, mil gracias. Todo valió la pena porque ya estamos acá y me siento feliz, contenta de volver a ver a mi familia y gracias a todos, ¿verdad? Y le doy nuevamente las gracias al gobierno de nuestro presidente Bukele. Hemos pasado unos momentos difíciles en medio de esa guerra que se inició en Israel, pero estamos muy contentos, en primer lugar dándole gracias a Dios porque estamos sanos y salvos, y también queremos agradecer a nuestro gobierno porque ha sido rápido, eficaz, eficiente y muy amable todas las instancias diplomáticas que nos atendieron en los diferentes países. Fueron muy rápidos y buscaron la manera de que pudiéramos llegar lo más pronto posible salvos a nuestro país. Así que agradecemos también a todas las personas que elevaron sus oraciones para que llegáramos con bien. De verdad estamos sumamente agradecidos y nos sentimos orgullosos porque muchos países estaban allá en Israel y nosotros fuimos de los primeros que fuimos rescatados. Bienvenidos, después de muchas paradas, bienvenidos a casa. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Feliz, feliz de ser salvadoreña y sentirme protegida. Muy bien atendidos, con comodidad, alimento, todo. Pero estamos felices de estar acá con ustedes, felices de estar con mis hijos. Mire, son mis hijos. Sí, gracias. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué lindo. De verdad que qué bonito, qué lindo, mis hermanos salvadoreños que ya están de regreso, que estuvieron allá varados y pues preocupados todos
con esto que había pasado, y sin duda alguna creo que es de aplaudir este tipo de cosas, pues deben de reconocerse cuando se hagan de la mejor manera, porque la verdad es de que había mucha preocupación. No hay seguridad garantizada allá en Israel, lo que está pasando en la Franja de Gaza, con esto que está pasando en el Medio Oriente. Así que de verdad, mis amigos y paisanos, pues me da muchísimo gusto arrancar con esta bonita noticia, con esta noticia muy positiva, aunque pues sí, esto es nada más para empezar, porque ya vamos a venir con más noticias complicadas, difíciles, ¿verdad? Que también han marcado esta semana, ¿verdad? Miren, el fin de semana, mis amigos y paisanos, tuvimos en la cobertura especial de lo que pasó con el caso de la acusación de formal ya contra el expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán. Ahí estuvimos, mis hermanos salvadoreños, mis amigos paisanos, y creo yo de que es importante que también lo repasemos, porque fíjense de que esta noticia va a dar mucho de qué hablar. El día de mañana, por cierto, quiero decirles que el día de mañana va a estar la audiencia. Juan Pablo Durán no quiso dar mayores detalles, remitió a la prensa con su abogado, y dijo que su abogado, y que bueno, iba a esperar él que la justicia hiciera su trabajo. Estaba más sereno después de que fue capturado en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, y que pues hasta el aire le faltaba. Y obviamente es de entender que creo yo que, pues sí, el miedo no anda en burro, y lo agarraron como el tigre de Santa Julia, ¿verdad? Así es que lo agarraron así tal cual, como el tigre de Santa Julia, mis hermanos salvadoreños. Así es que mis amigos paisanos, solo recordarles que dejen su like, y voy a ir a saludar rapidito a mis cuatro pelones de la página Natambaque Periodista, las cosas como son, porque también se me olvida siempre saludarlos, y yo creo que también a ellos sí, hay que saludarlos. Gracias a Mauricio Pineda, a Sandra Pérez, a Marco Melende, a Elsie Álvarez en Canadá, a Laurito Palacios, a Alexa Díaz, Jonathan, bendiciones, pendiente del programa, Manuel Inglés, que también está con nosotros, Carlos Crespín. Desde Atlanta está Manuel Inglés, así que saludamos a los cuatro pelones. Compartan mis cuatro pelones de la página Natambaque, pero ahorita la cosa como son, porque traemos bastante información. Apenas vamos arrancando, los que se van uniendo ahorita a la transmisión, tenemos todavía como unos 45 o 50 minutos por delante. Juan Pablo Durán fue acusado formalmente por delitos de corrupción por la Fiscalía General de la República. Aquí ya tenemos todos los detalles, mis amigos paisanos. Vamos a revisar. San Salvador, 30 de septiembre del 2023. Oficio 4697, UCLA 2023. Señor Mauricio Antonio Arriaza Chica, Comisionado General de la Policía Nacional Civil. De conformidad a lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República, 74, 77, 324, 326 y 329 del Código Procesal Penal, sírvase ordenar la captura del imputado Juan Pablo Durán Escobar, de 55 años de edad, nacido el 19 de enero de 1978, casado con Mary del Carmen Mejía, profesión según oficio, técnico de administración de empresas, hijo de Graciela Escobar y de Pablo Durán, residente 75 Avenida Norte, pasaje Santa Marta, número 7, San Salvador, a quien se le atribuye la participación en la comisión del delito de actos arbitrarios previsto y sancionado en el artículo 320 y cohecho impropio. La Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado requerimiento fiscal en contra del señor Juan Pablo Durán Escobar, a quien se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública. Los hechos que se están conociendo en el presente caso, en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente del Banco de Desarrollo del Salvador, Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones
encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él, de terceros y de un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años y en la que tiene participación accionaria. La representación fiscal ha solicitado que la autoridad judicial dicte un auto de instrucción formal con la aplicación de la medida más gravosa, es decir, la detención provisional del imputado. ¿Cómo se considera usted? Algo que quieren ser la población que está expectativa de su captura, que piensa que usted es culpable de esos delitos que le imputan la captura. ¿Qué puede decir usted respecto a eso? Vamos a ir a conocer de qué. No sabemos nada todavía. Estamos esperando qué es lo que. Pero no. De todas maneras, el abogado va a dar declaraciones. El ministro Villatoro ha mencionado que usted saneó un préstamo chatarra a un empresario que supuestamente es Catalino Miranda. ¿Es cierto eso? ¿Qué puede decir respecto a eso? Repito, no tengo opinión. ¿Qué puede decir? ¿Cómo se ve? Acá está mi abogado. Él es el responsable de cualquier opinión. Licenciado, tal vez si nos ayuda con una opinión respecto a cuál es la imputación que se le ha hecho. Pues de momento no hemos tenido acceso al expediente. Hasta que tengamos acceso al expediente, el día de la audiencia se podrá dar declaración. ¿Y usted cómo se considera, Juan? Le imputaron los delitos, fue hecho propio, actos arbitrarios. Como le repito, no tengo opinión ahorita. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. ¿Algo más que quiere agregar al caso? No, nada por el momento. Acciones dicen beneficio de un banco privado, del cual usted es representante, y beneficio de terceros. Como repito, no tengo opinión ahorita. Ya vendrá el momento en que se van a ir lucidando las cosas. No tengo ninguna opinión. Esta tarde la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos ha presentado requerimiento fiscal en contra del señor Juan Pablo Gran Escobar, a quien se le atribuye la autoría directa de los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública. Los hechos que se están conociendo en el presente caso se dan en el periodo 2019-2022, en el que el señor Durán Escobar fungió como presidente del Banco de Desarrollo del Salvador, Bandesal, institución en la que él autorizó y realizó diversas acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario a favor de él, de terceros y de un banco perteneciente al sector privado con el cual ha tenido relación desde hace varios años y en la que tiene participación accionaria. ¿Qué se ha solicitado en el requerimiento? La representación fiscal ha solicitado que la autoridad judicial dicte un auto de instrucción formal con la aplicación de la medida más gravosa, es decir, la detención provisional del imputado. ¿Y hay fecha y hora de la audiencia? Efectivamente, la audiencia ha sido programada para el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¿Qué acciones serían esas? Y menciona usted montos millonarios y tal vez podría mencionar eso y ese banco del sector privado. Por el momento hay cierta información que precisamente porque estamos aún en vía de investigación no podemos revelarlas. El ministro de Seguridad había mencionado que esta persona también supuestamente había saneado un préstamo a un transportista, eso. Al respecto, comentar de igual manera que son diligencias que son parte de la investigación y de la cual se debe de guardar toda la confidencialidad. Perfecto. Gracias, compañero. ¿Por qué delito está haciendo?
¿Perdón? Sí. ¿Cómo se se le están imputando los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio, ambos previstos y sancionados en el artículo 320 y 331 respectivamente, en perjuicio de la administración pública. ¿Cómo se asocian esas tipificaciones delictivas en el caso del imputado? De igual manera, las especificaciones de los hechos y de qué manera estos encajan en los tipos penales son situaciones propias del proceso y de las cuales se deben de guardar la confidencialidad en este tipo. Ya son no hay la señora expresidente de Bandesal, aquí más, beneficio tercero menciona. Sí, son, repito nuevamente, son parte de los datos en los cuales se debe de guardar la confidencialidad, tomando en cuenta que las investigaciones siguen. No he solicitado la reserva de información. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, mis amigos, chan, 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 chan. Miren, el banco al del que habla la fiscalía es muy fácil inferir. Juan Pablo Durán era socio de ese banco. Era socio y fue presidente de ese banco por mucho tiempo. Inclusive deja ese banco para irse, que era una cooperativa de ahorro y préstamo antes, y se va para la Lotería Nacional en el gobierno de Mauricio Funes. Y después de que lo cesan del cargo en la Lotería Nacional porque presuntamente favoreció con los premios a familiares, vuelve de nuevo a la presidencia de este banco. Es un banco cooperativo, ¿verdad? Por cierto, que nació en San Vicente y él lo presidió por mucho tiempo. De hecho, se va para Bandesal en el gobierno actual del presidente Nayib Bukele. Y cuando lo cesan de su cargo, regresa, pero ya no como presidente del banco, sino que era parte del comité de evaluación de créditos, algo así. Y el empresario, pues ya sabemos que es el señor Catalino Miranda, aunque dicen que hay otros casos que pudieran estarse investigando, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a ver qué ocurre. Que mañana es la audiencia en contra de Juan Pablo Durán. Yo les estaré trayendo todos los detalles por la tarde a las 5 en la noticia del día, en Las Cosas Como Son. Bueno, mis amigos, miren, hay un tema que sin duda alguna es el tema de la semana, ¿verdad? Es la noticia de la semana. Sin duda alguna lo es. Claro está, no es una muy alentadora noticia. No lo es una noticia desafortunada, pero de todas maneras nos toca a nosotros trasladárselas a ustedes, porque sin duda alguna, pues esta es verdaderamente la noticia de la semana. Miren, el epicentro de esta desgracia es La Campanera, una colonia golpeada por las pandillas. Ustedes saben que ahí pues prácticamente todas las familias honradas y trabajadoras que ahí vivían estaban sometidas a los desmanes, por decir una palabra bonita, de estos sujetos, ¿verdad? Y pues bueno, ocurre esto lamentablemente, y pues las autoridades aparentemente ya han resuelto el caso. Gracias, Trixie. Trixie ya inauguró la cooperacha. Bendiciones, don Natancito. Bendiciones, y no se me vaya a despedir sin cantarnos el chacarrón. Ñe. Vaya, pues está bueno. Trato hecho, nunca deshecho, Trixie. Bueno, entonces, esta cuestión es delicada y tenemos que revisarla. Miren, la noticia, esta es la noticia más importante que voy a presentarles, porque es la noticia de la semana. El video dura unos 8 minutos, pero en la edición pues tratamos de reducirlo, pero es que sin embargo no se puede porque es bastante información. Y bueno, al final pues se entiende todo lo que está viviendo la campanera, pero al final estamos claros que por lo menos dentro de toda la desgracia hay una buena noticia, que es que liberan a la mamá, y porque obviamente se establece con claridad de parte de las autoridades que no tiene nada que ver en el asunto de la desaparición de la víctima. Y aparte de eso, pues no solo eso, sino que además le van a dar atención psicológica, que yo creo que la va a necesitar. No tengo información qué va a pasar con las otras dos personas detenidas. Me imagino que van a correr la misma suerte, que es liberarlos, porque no tienen nada, absolutamente nada, no tendrían nada, absolutamente nada que ver. Este sujeto
Este sujeto parece ser que convivía con la comunidad y bueno, nadie se imaginaba que él andaba haciendo los desmanes ahí en la comunidad, ¿verdad? Digo, es complicado, pues, es difícil, es por demás triste poder hablar de estas noticias, pero a nosotros los periodistas nos toca verlo desde la objetividad que implica esto y sobre todo con todo el respeto, pero además con toda la objetividad y también el profesionalismo con que se deben de tratar este tipo de cosas, ¿verdad? Así que bueno, mis amigos, como les digo, el video dura 8 minutos, pero es necesario que lo revisemos, ¿verdad? Vamos pues, con esta una lamentable noticia, pero la vamos a revisar ahorita mismo, mis amigos paisanos. Esta es la noticia de la semana. La más importante. Tenemos acá, hincado ante la justicia, a este salvaje delincuente Edwin Mauricio Alvarado Lazo, de 50 años de edad. Lo dijimos hace un par de días desde esta misma comunidad, que las escenas de los delitos hablan. Hablan y nos dieron los elementos suficientes que coinciden muchas de las evidencias que encontramos en la casa de este salvaje animal. En los gobiernos anteriores, esto no era posible, porque gracias a ese montón de organismos internacionales que protegían los derechos de este tipo de criminales, basta ver con el perfil criminal de este delincuente para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Los últimos dos delitos de los que tenemos registro como autoridad, las víctimas eran mujeres, 2001 y 2005. Esas perversas leyes que nos dejaron no para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestra sociedad. Nos dejaron este tipo de leyes para proteger a este tipo de salvajes. Este Estado de Derecho firme y valiente no va a ceder a ningún tipo de presiones internacionales de estos organismos. Hay un muro bien alto y todo aquel que se atreva a atentar contra la vida, la integridad física, contra nuestras niñas, contra nuestros niños y contra la libertad sexual, va a encontrar toda la fuerza de este Estado salvadoreño que representa el presidente Nayib Bukele. Estas transformaciones van encaminadas a sacar de la sociedad a este tipo de perversos y salvajes animales. Hey, pero hacemos un, Cara arriba. ¿Qué fue lo que pasó?
puedes decir? Es la tercera vez que lo haces. Pero que con la pesa de la ley. Que se pudre en la cárcel. Sí. Es indignante que le hayan hecho. No era mi vecina. Que llegaba a mi casa, hasta me regalaba una carta donde decía: Eli, te amo. Es muy cariñosa. Sí. Un día antes fuimos a la feria y me regaló una calcamonía que no en el teléfono. Y ella me lo pegó en la mano. Al ver a este tipo ahí hincado, ¿qué esperan ustedes? Ya las autoridades dicen que lo van a meter preso. Me va a ahorcar porque no me dejé ir. Yo con mi pocheta con ella el lunes en la mañana. Cobarde. La niña sí la conocí. A él lo veíamos que él iba a comprar, pero así de conocerlo que era tan malo, ¿no? Ay, malditos han quedado, pobre niña, que no te esos malditos comunes, delincuentes comunes son esos, lo que han hecho esos criaturas, no lo hubieran hecho. Esto es injusto, esto es injusto, porque hasta los perros tienen derecho ahora, una criatura también. Este hombre debería de aplicar la ley de la muerte, porque no es posible que una criatura le hayan hecho esto. Porque aquí en esta colonia vivimos crisis terribles, pero jamás se vio esta situación. Es tremendo, y lo digo porque yo tengo niños chiquitos, mis nietos, y que están corriendo el riesgo que un día les pueda pasar esto también, y Dios no lo permite. ¿Ustedes conocían al sospechoso? Sí, sabían, sí, que ahí estaba a jugar a la cancha de la policía. Sí. Estaban allí, él llegaba, hola mi amor, siempre les decía a todos los trataba con cara de malicia, viejo desgraciado. De cara, Piden la pena de muerte. Claro, sí. ¿Y con quién vivía el señor? ¿Con quién vivía el señor? No sabemos, eso sí, no sabemos, pero él siempre mencionaba que tenía esposa. ¿Y siempre lo veían solo? Que él siempre andaba solo. Que no lo dejen salir, que no le dejen ni de comer. Creo que todas las madres que vivimos aquí de todos lados, nunca quisiéramos que nos tocaran a uno de nuestros hijos, porque ella era una niña, era un ángel, era una niña con alma pura, no le debía nada a nadie, y lo que le hizo a la niña, no, él merece todo lo que le hizo a la niña, la verdad. Y creo que yo y todos y todas pensamos lo mismo, merece todo lo peor del mundo, él lo merece. Siente que la reacción que tuvo el presidente Nayib Bukele con el cerco. Claro, claro, mucho, claro, mucho. Claro, claro, perfecto, perfecto. Y lamentablemente vino a pasar aquí que la colonia ya estaba mejorada, ya era diferente, pero con lo que vino a hacer ese maldito, quién sabe que cómo vuelvan a hablar de la colonia. Enamorada del cuerpo. Sin ojos, sin nada. Yo tengo mi hija, es una bebé. Yo no quisiera que nunca me pasara eso. Ese niño no merecía nada de lo que le hizo ese maldito. Darle el pésame, la condolencia a la familia Cabrera y un mensaje especial para los vecinos que se han hecho cargo del cuido y de darle la santa sepultura a un ángel. Como Policía Nacional Civil, en este lamentable, vil y cobarde hecho, presentamos la captura de Edwin Alvarado Lazo, de 50 años de edad, que lo tenemos aquí. Desde que esta persona privó de libertad a este ángel, que primero Dios lo tenga en el cielo, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada
activaron el protocolo de personas desaparecidas. Es así que iniciamos la búsqueda en todos los alrededores del reparto La Campanera, pasaje por pasaje, casa por casa. Y en el término de 24 horas, hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este criminal, este salvaje que tenemos acá. Tenemos prueba documental, tenemos prueba testimonial y tenemos prueba científica, que en su momento se van a dar a conocer ya en sede de la Fiscalía y en sede judicial. El mensaje que nosotros como Policía Nacional Civil queremos dejar bien claro: van a ser perseguidos y les vamos a aplicar el protocolo que estamos aplicando. Les vamos a buscar para que la población salvadoreña a nivel nacional y a nivel internacional los pueda ver. Los vamos a desfilar, los vamos a mostrar descalzos, encadenados, para que la población sepa de quiénes se trata. Así es que a las niñas y niños se respetan. Hay leyes que están directamente protegiendo la integridad física de los menores. Así es que este es un caso más en la cual la institución policial, con el apoyo de la Fuerza Armada del Salvador y en colaboración con la Fiscalía General de la República, le hemos dado respuesta inmediatamente a este criminal que tenemos acá. Muchas gracias. ¡Aléjense del carro! ¡Piden pena de muerte! Bueno, es como les decía, mis amigos, bastante lamentable, bastante difícil. Pero bueno, miren, ya ahora todo está en mano de la justicia, y justicia precisamente es lo que clama la comunidad, que ha sido muy golpeada, estigmatizada, discriminada, ¿verdad? Todas las personas que ahí viven, yo creo que la gran mayoría son honradas y trabajadoras, pero bueno, les ha tocado vivir este amargo episodio. Triste, sin duda alguna, triste, lamentable, pero bueno, vamos a esperar que precisamente las autoridades hagan su trabajo y que se pueda. Ahora, padres, todos, me incluyo yo, debemos de estar muy cerca de nuestros hijos, orientarlos, educarlos y decirles pues de que tienen que también cuidarse y tampoco pues agarrar a nuestros hijos de choleros, ¿verdad? Porque es lo que pasa a veces, pues. Los andamos mandando, vaya, anda, déjeme un mandado y no importa que se vaya lejos, allá a la tienda y en la ruta, en el camino, quién sabe usted si hay sujetos, ¿verdad? Porque es la mente retorcida, ¿verdad? La mente enferma, ¿verdad? Pero al final, todo esto ya está en manos de las autoridades. Y este amargo episodio, pues sin duda alguna, marca, ¿verdad? Porque esa, ahí mismo dicen, esta colonia había vivido de todo, pero nunca una cosa de esta, ¿verdad? Refiriéndose, por supuesto, al tema de que ahí dominaban las pandillas. Ahí dominaban las pandillas. No hay duda, sin duda alguna, que así es, ¿verdad? Bueno, miren, amigos, y saben ustedes que lo más increíble de todo esto es precisamente que hay todavía líderes políticos que defienden o que atacan el plan control territorial y el régimen de excepción. De hecho, el ex alcalde de Soyapango, ex diputado del FMLN, el Diablito Ruiz, lo entrevistamos y se refirió al tema, atacando por supuesto porque dice que está malo el plan control territorial y el régimen de excepción. Increíblemente, aunque ustedes no lo crean, así es, así es. Y yo les voy a decir una cosa, yo creo que hasta ellos están disfrutando de los beneficios que está dejando en el territorio, en las comunidades, el plan control territorial del régimen de excepción. Pero ¿para qué les escribo si ya ustedes tienen teléfono? Escuchen.
una amenaza para la gente del pueblo, porque a los que tienen recursos no les asusta. Si es el de a pie el que siempre paga los platos rotos, hay que tomar en cuenta que son más de 20.000 casos de injusticia que se están dando en este momento en el país, y de eso en silencio no responden, y por eso han suspendido la ley de información pública. Es decir, le niegan al pueblo la información y después acusan al pueblo de que, ¿cómo se llama?, de que reclama por reclamar. ¿Y qué es lo que quieren? No vamos a luchar permanentemente hasta transformar de verdad este país. Hace unos días salió una encuesta que decía que El Salvador es el país con menos corrupción, con un 6% de los países de Latinoamérica. ¿Qué opina de esto? Mire, lo mejor entonces hay que preguntarle, ¿y cuándo han rendido cuentas? ¿Dónde ha rendido cuentas el señor Bukele? ¿Dónde han rendido cuentas los diputados? ¿Dónde han rendido cuentas las municipalidades? Que incluso ellos mismos no les ha quedado más remedio que empezar a hacer pantomimas de detención. Ahí está eso ya, Pango. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Y quién la puso? ¿Nosotros? No, la puso a la derecha del señor Bukele. Y hoy, y dice que es bien transparente, el día que toque rendir cuentas, el propio señor Bukele va a estar en graves problemas porque le tendrá que rendir cuentas. Mire, el señor Funes, que tengo el honor de haber rechazado 15 días después de que él salió electo por su conducta, yo sí lo rechacé en público. Claro, por eso uno les cae mal, no me importa. Lo mismo le plantearé hoy a nuestro chino, ¿eh? Si no nos comportamos como lo que somos, debemos de ser juzgados, y no solo por la cuestión legal, porque lo que están haciendo es una supuesta batalla legal. Pero nosotros, yo estoy hablando de la del juzgamiento de honestidad, de transparencia y de servicio a la gente y de transformación, porque una de las cosas en las que nos fuimos profundos es en las transformaciones de, no solo de carácter social, sino de formación política ideológica del pueblo. El FMLN tiene un gran reto, sobre todo porque los dos gobiernos que han sido el FMLN los ha dejado mal, porque digamos, los dos expresidentes están fuera del país. Sí, no, pero es que yo creo que eso que lo expliquen ellos, ¿no? El FMLN ha tenido la desgracia de no tener representantes que estén dispuestos a jugarse la suerte dentro del territorio, porque que nos pueden encauzar, a todos nos pueden encauzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se está manoseando el Estado de Derecho. Tenemos una corte al servicio del régimen, tenemos una asamblea al servicio del régimen, tenemos una fiscalía al servicio del régimen. Entonces dígame, ¿a quién va a recurrir usted? ¿A quién recurren los hoy que hoy están detenidos injustamente? Porque nos quieren acusar de que estamos tratando de salvar a las maras. Esa es una falacia. Todo aquel que le compruebe su, ¿cómo se llama?, su conducta delictiva, deberá responder de su conducta delictiva. Hey, espérenme, mis amigos. Volumen 10, 10, 10, volumen 10, 10, 10. Bueno, les decía que fiel a su estilo, el Diablito Ruiz, confrontativo, ácido, ahí, inclusive hasta se ha pasado, creo yo, se ha pasado de sincero, ¿verdad? Porque dice que inclusive al presidente Bukele y a este gobierno le va a tocar en su momento rendir cuentas, ¿verdad? Y que lo que están haciendo ahorita persiguiendo les va a tocar a ellos. O sea, difícil. Quiero decirles que el Diablito tenía días de no aparecer.
y ha aparecido con todo, patada al pecho, trompón y mordida. Resulta que nosotros lo logramos entrevistar ahora en una actividad que fue el lanzamiento oficial de la campaña del Chino Flores. Por cierto, dice el Chino Flores que 4 diputados de Nuevas Ideas ponen a temblar a 4 diputados del FMLN ponen a temblar a Nuevas Ideas. Chacarrón, chacarrón. Escuchen, mis amigos, está bueno. No se equivoquen con historia, pero también estamos acá para ver el futuro, para caminar al futuro con tecnologías aplicadas a la agricultura, a la producción, a la economía, sustentado todo esto en 7 elementos fundamentales de nuestra plataforma. Economía, que es la parte fundamental porque está deteriorada, quebrada, sumida en la miseria de este pueblo. Y como son temas que están plasmados en nuestra plataforma, son 7 elementos, 7 elementos. Economía, desarrollo social, seguridad ciudadana, Estado de Derecho, medio ambiente y cambio climático, nación salvadoreña en el exterior y política exterior. 7 elementos de los cuales se van a presentar más de 200 políticas. Más de 200 políticas. Y hemos lanzado ya 2 propuestas a la nación. El medio pasaje para la educación, que ha sido bien recibido por los estudiantes y las familias normales. Y el día viernes hemos lanzado la segunda gran propuesta que se ha quedado de este gobierno con la boca abierta viendo al satélite Tuxtlán. Hemos presentado el gran centro de abastecimiento Hambre Cero para El Salvador. Que nos va a permitir en mi gobierno almacenar granos básicos para enfrentar épocas de crisis como la que hoy vive el pueblo salvadoreño. 5 años tuvieron para aplicar políticas. 5 años tuvieron y fracasaron. 5 ministros de Agricultura que fracasaron. Ministros que nadie conoce. Diputados que solo pasan en sus asientos puyando botones. Alcaldes que no reciben al pueblo. Alcaldes que se esconden de la gente. Pero acá se lo vamos a decir con claridad. El Frente ha tenido los mejores alcaldes de la historia de El Salvador. Oscar Ortiz, Simón Paz, El Chino Flores, David Barahona. Y no voy a mencionar más porque no vamos a terminar. Aquí está la gente de Chalate. Aquí está José, exalcalde de Nueva Trinidad, director departamental del FMLN, un buen alcalde, los alcaldes de Chalate, como Pablito, Giovanni, Lita, y estamos conscientes que nuestros alcaldes no lloran, nuestras alcaldesas, como Pablito, de la Comunidad, no lloran. Y por eso, nuestros diputados y diputadas, 4 son y ponen a temblar a más de 56 cuidabotones. Jaime Guevara, Anabel de Yoso, Tina Argueta y Marlene Funes, junto a los frente, ponen a temblar a todos los diputados. Cuando tengamos una
mayor fuerza en ese parlamento, este país se va a dignificar. Compañeros y compañeras, gracias por estar aquí. Gracias por esa muestra de cariño. Gracias por celebrar 43 años de nuestro glorioso partido del FMLN. Gracias a los héroes y mártires, a los lisiados y lisiadas, a los veteranos y veteranas y su familia, a los veteranos y veteranas comprometidos que les prometieron $300 de pensión y 3.000 de indemnización. ¡Se lo dieron! Otra mentira más. Pero esa dignificación viene con mi gobierno y el de Puerto Marroquín. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Estaba gorgorón el Chino Flores, el candidato del FMLN, el Chino Flores. Bueno, si eso que ha dicho el Chino en ese discurso incendiario, pues no es nada, porque fíjense que el Diablito Ruiz dice que el FMLN no está muerto. El FMLN no está muerto. Escuchen, mis amigos paisanos. Buenos días a los medios de comunicación, lo mismo que al pueblo salvadoreño. Esta es una actividad de apertura de campaña presidencial de parte del FMLN con su candidato, el compañero Juan Manuel de Jesús Flores, el Chino, y que tiene como objeto, para empezar, mostrar para aquellos que decían que el FMLN estaba muerto, queremos decirles que los muertos no resucitan, siempre estuvimos vivos. Así es que tenemos en esta ocasión la posibilidad de tener un intercambio con los compañeros de distintas partes del país, ¿verdad? Son delegaciones, ¿no? Nunca puede traerse todo lo que uno tiene, incluso por los recursos, pero vamos a tener representación de todas partes del país y además enviando el mensaje de transparencia, de honradez, de transformación en este país que necesitamos desarrollar para que este pueblo salga del hoyo en el que está. Es decir, debemos desarrollar y profundizar la lucha por superar la crisis para que el pueblo trabajador no esté pasando el hambre que hoy está pasando. Esos van a ser los planteamientos. Es decir, este régimen dice que tiene garantizada la seguridad. ¿Hay seguridad con hambre? Nosotros preguntamos, ¿hay seguridad con hambre? Mientras haya hambre, mientras haya mala educación, mientras haya falta de salud, eso es absolutamente inseguro, porque son las causas estructurales que después producirán nuevos problemas económicos y sociales. Vaya, ahí está, mis amigos y paisanos, el Diablito Ruiz. Bueno, vayan dejando su like, compartiendo, por favor, mis amigos paisanos, eso es importante para el programa. Y bueno, recuerden que está habilitada la cooperacha a través de Super Chat, Super Calcamonía, Super Gracias, como ustedes nada más deseen, pero solamente si, por supuesto, quieren colaborar con la producción y quieren, y Dios pone en su corazón que lo hagan. Además, eso es importantísimo. Vaya, miren, hoy por hoy no le dan ni 5 al FMLN. Es más, la encuesta, dice Walter Aujo, no marca nada. Está muerto el FMLN. Está muerto el FMLN. Así es que hoy por hoy nada, ni un diputado. O sea, el frente estaría a paso de extinción, de desaparecer, porque o 50.000 votos o un diputado. Si no, te vas aunque debas. Aquí no hay para dónde.
Perdón que estoy saludando. Así es que bueno, miren mis amigos. Y basado en eso, ¿a qué le apuestan? Bueno, miren, esto lo analizamos el fin de semana porque hay una propuesta de Romeo Auerbach en el sentido de que se reforme la Constitución para que se elija de una manera diferente y a propuesta de la Corte Suprema de Justicia los magistrados de del Tribunal Supremo Electoral, porque aparentemente a eso es a lo que le apuestan los partidos políticos, a tener un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. A eso es lo que le apuestan. Lo vamos a analizar porque en voz del mismo Romeo Auerbach, en voz de Julio Valdivieso y en voz de Bessy Ríos de lo que dijeron, ¿verdad? Falta por ahí que hablemos, mis amigos paisanos, de el tema de lo que va a pasar en los próximos días con la inscripción de la candidatura del presidente, porque es hasta el 26, va quedando poco tiempo, va quedando poco tiempo. Y no solo eso, ¿verdad? También el tema de su separación del cargo y qué pasaría si no presenta a la Asamblea Legislativa el presidente Bukele una terna para que se elijan a los designados a la presidencia, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Lo dice Julio Valdivieso. Pero antes, la propuesta de Romeo Auerbach, porque él dice, no hombre, esos partidos que no van a sacar nada, más que sería por residuos que ganaran un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que lo propone, para tratar de evitar que siquiera tengan ese premio de consuelo. Escuchen, mis amigos y paisanos. Yo creo que ha llegado el momento, Natán, y el público que nos escucha, de despartidizar el tribunal. O sea, eso es que siempre nos hemos quejado. Si es verdad que lo queremos hacer, agarremos el toro por los cuernos. Pero hay varios matices, porque mi ideal ser es que el Tribunal Supremo Electoral también deberíamos de separar esas funciones administrativas de las jurisdiccionales. Porque aquí tenemos magistrados, y está bien, esa es la función ahorita, que organizan elecciones, pero ellos después conocen de los recursos que hagan los partidos políticos o las personas naturales, los ciudadanos. Entonces, esta reforma es un paso más, es como un decirle a los actuales políticos y a las actuales fuerzas, hey, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos ponemos a legislar de manera constitucional después del 4 de febrero, podemos caer en un error, que ya salas anteriores lo han dicho, de que qué bonito es querer hacer una reforma cuando ya viste cómo quedaron los resultados. Ahorita no sabemos. O sea, bueno, las encuestas más o menos te dicen que sí, pero no lo sabemos. Entonces, la propuesta, por lo menos para iniciar esto, el cambio es que saquemos a los partidos políticos de las propuestas que hagan, a todos, porque ya salieron, ya saltaron, ya te voy a decir por qué, ya saltaron las otras 6 fórmulas, no la del presidente Bukele, y te voy a explicar por qué, y en esto termino y aterrizo, porque aquí sería que las 5 propuestas para los 5 magistrados vengan de 5 ternas de la Corte Suprema de Justicia, así, con los mismos requisitos de ser magistrado de Cámara y con la votación de 2/3, porque ahorita los representantes de partido político es con mayoría simple. ¿Por qué te digo que han saltado? Para cerrar con broche de oro. Yo lo repito, y si ellos lo niegan, están mintiendo. Por lo único que las otras 6 fórmulas están participando, Natán, es para ver quién se lleva esos 2 magistrados. Porque que saben que van a perder, no creo que tengan un problema mental en el cual crean que le van a ganar al presidente Bukele. Van tras los magistrados. Y yo creo que no es correcto de que partidos que se queden en segundo lugar con un porcentaje bajo, o ya no se diga el tercero, imagínate, las encuestas dicen que el FMLN puede ser el tercero con el 2.8 y el otro tiene 2.0, puedan meter un magistrado propietario igual que el que quizá va a quedar en primer lugar con 80%. ¿Sabes cómo se llamaría eso? Se llamaría eso magistrado por residuo. Casi eso sería. Entonces yo creo que llega un momento y discutámoslo, pues. Sí. Y no hay que tenerle miedo a las propuestas. Ese es en pocas palabras. Eso de que han sido independientes, pues no, ¿verdad? El sistema electoral salvadoreño está basado en la desconfianza y se legitiman las elecciones porque vos contás, yo cuento, aquel cuenta, todos contamos, y todavía está la fiscalía y la procuraduría detrás, ¿verdad? Y todos tienen copia en triplicado con escamas de dragón, para garantizar de que los resultados son eso. Esa ha sido nuestra realidad. Ahora, para mí es interesante el tema de que sea desde la corte,
porque también sabemos que los que nombraban de la corte tampoco eran independientes. Hay un montón de magistrados que el que tiene los votos sí tiene el puesto. Y el tema de la numerología hoy por hoy no ha cambiado en la Asamblea Legislativa. Tenés los votos, tenés el cargo, punto. Porque si no, no hubieran nombrado a una magistrada en la Corte de Cuentas de la República que fue a las primarias de Nuevas Ideas, y la vinculación partidaria es real, pero tenía los votos. Entonces es muy difícil que uno desde sociedad civil pueda establecer que la reforma que propone Romeo sea una reforma para el bien del Tribunal Supremo Electoral. Más bien parece para consolidar el poder que ya se tiene, el control total de la Asamblea Legislativa, el control completo de la Corte Suprema de Justicia, además de esta institución que en teoría debería de, por lo menos, tener a la oposición. Es decir, están cerrando y cooptando todos los espacios para que no se oiga otra voz que no sea la del oficialismo. Solo te voy a aclarar antes. A ver, voy a hacer un análisis hoy un poco más académico y después una parte política, pero para que mi buen amigo aquí haya presentado este, Romeo fuma bajo de agua, boca abajo, y hace el golpe. Es decir, ya está coronita bajo de agua. Es decir, no es casualidad. No es casualidad lo de la presentación de Romeo, en el sentido de que está ocupando los tiempos correctos. ¿En qué sentido? Hay una sentencia de sala que, aunque Romeo no la comparte, porque sé que no la va a compartir, pero fija parámetros que, para que cuando se vaya a reformar un artículo constitucional, el pueblo que va a elegir debe de saber que efectivamente eso va a suceder. ¿Por qué? Porque yo, cuando elijo al diputado, le estoy delegando también en ese momento la potestad de reformar la Constitución. Si no lo hace, puede caer en fraude, porque no fue lo que usted ofreció. Ok, dicho esto, Romeo plantea, dijéramos, que la designación de origen sea por la Corte como una manera más de darle independencia a un Tribunal Supremo Electoral, puesto que, tal y como está conformado ahora, 3 procedentes de partidos políticos y 2. Si tú analizas cómo está consignado hoy, ellos son propuestos por un partido político. No es que ellos los designen, proponen una terna, y quien los designe es la Asamblea. Pero al final, una vez electo el magistrado, teóricamente, yo estoy hablando en teoría, en el deber ser, teóricamente no debería responderle al partido que lo propuso, porque se convirtió ya en juez una vez electo. Pero eso sabemos que es mentira, si desde antes de que lo elijan ya llevan una línea muy clara. Sin embargo, no todos los magistrados, por supuesto. Entonces dijeron, bueno, dejémosle que los mismos lobos se cuiden entre ellos. Y metámosle 2, que sean los técnicos, que sean los independientes, los que puedan darle ese equilibrio al tribunal, que los designe la Corte, ¿verdad? Y que estos 2 vengan a ser como el fundamento. Hoy este tribunal, los 5 son abogados, pero no necesariamente así debe ser la conformación. Es posible que no sean, pero 2 sí siempre van a ser de abogados. El doctor Ulloa, en su reforma constitucional, plantea lo mismo que Romeo, pero únicamente separando. Romeo dice, para mí los 5 deberían de ser electos por la, o Corte, designados por la Corte. El doctor Ulloa separa y dice, es necesario ya después, además de despartidizar, separar las funciones administrativas y jurisdiccionales, ¿verdad? Y él propone la creación del Instituto Nacional Electoral, que sea el que administre las elecciones. Y el otro es que sin embargo, fíjate bien, aún en la reforma del doctor, sigue manteniendo la misma estructura de los partidos, la hegemonía, porque dice que esos concejales van a ser a propuestas 4, porque él propone 5, pero 4 de esos a propuestas de los partidos políticos, y una quinta que viene de los abogados y notarios en el colegio, porque también lleva una reforma. Entonces sigue acelerando la hegemonía a los partidos políticos, cuando estamos claros que hay que despartidizar. Y cualquiera diría, bueno, ¿y por qué? Porque el árbitro es el que garantiza que la voluntad del elector. Vaya,
Vaya, mis amigos, miren, y esto es necesario que nos detengamos a analizarlo. Ojo, ya casi estamos terminando. Compartan, por favor, mis amigos paisanos, compartan, por favor, dejen su like. Recuerden que también pueden hacer la cooperacha a través del super chat, super gracias, y también a través de calcamonías. Vean, miren. Hablamos sobre el tema del retraso en la inscripción de la candidatura del presidente Bukele y también el tema de su salida de las responsabilidades administrativas. Lo hablamos, miren, y bueno, aquí hay necesidad de que nos detengamos porque hay una cosa bien importantísima. ¿Qué va a pasar si no presenta el presidente Bukele a los designados a la presidencia para que de ahí se elija quién se va a quedar cuando el presidente salga, ¿verdad? Esto lo discutimos también y aquí está. Quiero que lo escuchen, por favor, y pongan mucha atención, mis amigos paisanos. Bueno, desde luego, con esa resolución sería descabellado que el tribunal no lo escribiera. O sea, aquí se armaría una revuelta peor que la de Guatemala. O sea, la de Guatemala se quedaría chiquita si el tribunal llegara a eso, ¿verdad? Ahora, sobre el tema del designado y eso, pues estamos a la expectativa, ¿verdad? Como todo mundo, a ver quién va a ser. Pero yo realistamente creo que cualquiera que sea el designado no va a gobernar si... Digamos, yo creo que el presidente va a seguir gobernando en la práctica. Mm. Porque no va a poner a un designado que se le salga del huacal, ¿verdad? Bueno, interesante eso, porque es cumplir con un requisito. ¿Qué pensás, doctor? Es el meollo de todo esto. Sí, correcto. Es como la almendra de la ciudad. Voy a decir sin tener la voz que lo que yo estoy olfateando. Ajá. Si aplicara la constitución tal y como dice, en ausencia del presidente por cualquier causa, a quien le debería de suceder sería el vicepresidente de la República. Y si el vicepresidente de la República está impedido, pues al primer designado, al segundo designado. Y en defecto, al que la Asamblea Legislativa determine. Si a este momento no ha habido designación de funcionarios, lo que a mí me hace inferir es que va a depositar el cargo en la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa va a designar presidente. No va a decidir presidente en funciones. Ojo con esto. En la Asamblea Legislativa debería lo mismo, creo que lo hizo el general Martínez en su momento. Buscaron una figura igual. Pero eso puede ser que me equivoque, pero me estoy diciendo, viendo las luces, las señales, que hay hasta el 26 para pedir la solicitud de inscripción de candidato, a menos que se elija los designados en los primeros, antes del 26 de octubre, pues la tesis que te estoy planteando no funciona. Pero si no hay designados antes del 26, la constitución da la salida. Al no haber vicepresidente y no haber dos designados, va a depositar el cargo en la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa es la que tendrá que designar. La gran pregunta que se da es, ¿qué pasa? ¿Sigue con el cargo de presidente? ¿No es el cargo de compromiso? Porque el fuero va inherente al cargo y no a la persona. ¿Me explico? O sea, tiene que ser todo un análisis muy fuerte al respecto. Yo sí comparto la idea de que él tiene hasta el 1 de enero en adelante para abandonar el 1 de diciembre para dejar el cargo, porque son 6 meses ahí. No creo que es una y no choca para discusión. de su punto de vista con el tema de la inscripción, a ver, hay dos cosas. La inscripción es hasta el 26. La sentencia, ojo, y esa es una mala interpretación que se está haciendo. La sentencia lo que hace es habilitar al ciudadano presidente de poderse inscribir en el tribunal. Pero al tribunal le compete revisar los requisitos que debe de cumplir ese candidato para su inscripción. Solvencia, todos los requisitos para ser candidato lo va a evaluar el tribunal. No lo puede hacer la sala, en mi criterio. La sala de lo constitucional, la sala terminó su trabajo con el hecho de decir está habilitado. Pero la habilitación no implica ipso iure, mejor dicho, inmediatamente, que ya está inscrito. No, tiene que reunir, por lo menos desde mi óptica, los requisitos que el Tribunal Supremo Electoral se le dé. Ya he dicho, ya te digo. Vaya.
si antes del 26 no hay designados, va a depositar el poder en la Asamblea Legislativa. La figura del y deporte. Ojo, el que designe la Asamblea es presidente, no es designado, no es presidente en funciones. Va a ser presidente de la República con todos los poderes, porque no pueden haber dos. Porque se supone además hay que cumplir la puede tocar a ustedes elegir al presidente. Recordemos que yo voy a proponer al presidente Bukele. No se puede. ¿Me entendés? No está el alcance que te estoy dando a entender. No, está si heavy, tuvieran los si fuera el vicepresidente Ulloa que no hubiera no lo acompañara él constitucionalmente fuera el llamado. Asume. No está el vicepresidente, va contra el primero designado. Contra el segundo y por cualquier causa faltar, la Asamblea designa al presidente de la República. Bien, perfecto. Bueno, gracias, doctor. Está heavy, va. Si antes del 26 no hay designado a la presidencia, se deposita el cargo en la Asamblea Legislativa y será la Asamblea Legislativa que designe al presidente, no en funciones, sino presidente con todos los poderes pluripotenciarios para tomar decisiones. Ojo con lo que dice, pongan atención, escuchen, esto es materia de análisis, escuchen, se lo voy a volver a poner. Ya he dicho, ya te digo. Vaya. Si antes del 26 no hay designados, va a depositar el poder en la Asamblea Legislativa. La figura del y deporte. Ojo, el que designe la Asamblea es presidente, no es designado, no es presidente en funciones. Va a ser presidente de la República con todos los poderes, porque no pueden haber dos. Porque se supone además hay que buen cumplir tema, la lunes, hay que cumplir la puede tocar a ustedes elegir al presidente. Recordemos que yo voy a proponer al presidente Bukele. No se puede. ¿Me entendés? No está el alcance que te estoy dando a entender. No está si heavy, tuvieran ¿verdad? Los si fuera el vicepresidente Ulloa que no hubiera no lo acompañara él constitucionalmente fuera el llamado. Asume. No está el vicepresidente también, va contra el primero designado. Contra el segundo y por cualquier causa faltar, la asamblea designa al presidente de la República. Bien, perfecto. Bueno, gracias, doctor. Chacarrón. Está jocote, como dice mi amiga. Está jocote, como dice mi amiga. Mi amigo José Sosa, tajocote. Mis amigos y paisanos, mañana precisamente los invito a que me acompañen porque va a estar con nosotros Romeo Auerbach, ¿verdad? Romeo Auerbach va a estar con nosotros y bueno, vamos a estarle consultando a él sobre este tema, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Que él ha andado muy activo, por supuesto, ¿verdad? Así es que mañana será otro día y mañana los espero 6:30 a.m. para arrancar la semana productiva, mis amigos paisanos, ¿verdad? Así que desde ya los estoy invitando para que vengan con nosotros, ¿verdad? Gusto de saludarles, muchas bendiciones. Sobre todo, ya en unas horas también saludo a mi amiga Ligia que va a estar de manteles largos, ¿verdad? Y vamos a ser nosotros los primeros en celebrarle a ella el cumpleaños, ¿verdad? Porque sí, porque hay que celebrar a todos nuestros suscriptores los cumpleaños, ¿verdad? Así que feliz cumpleaños para Ligia Adelantados, ¿verdad? Que además es nuestra moderadora, ¿verdad? Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé mucha alegría, salud y prosperidad. Bueno,
Así las cosas, mis amigos. Mañana venimos entonces 6:30 a.m. para arrancar la semana productiva. Y también tenemos Las Cosas Como Son Radio. Y a las 5 de la tarde la noticia del día en Las Cosas Como Son. Mañana va a estar interesantísimo porque mañana se presenta ya la audiencia inicial contra Juan Pablo Durán, el presidente Vandesal, y todos los que precisamente se le ha... Y todo lo que precisamente se le ha señalado actualmente, ¿verdad? Así que mañana, mis amigos paisanos, con todos los poderes, los esperamos, ¿verdad? Gusto de saludarles. Un enorme placer trabajar para todos y cada uno de ustedes, pueblo salvadoreño, ¿verdad? A los que no los pude saludar, pues... los saludo así, ¿verdad? Muchas gracias. Bendiciones totales. Será hasta el día de mañana. Pórtense bien, que nadie les cueste. También conocen. Yo soy Josué Natambaki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo a qué horas sintonicen el programa. Ah, miren, antes de irme, nada más, porque teníamos que hacerlo. Chacarrón, chacarrón. Para mi amiga Trixie. Saludos, mi amiga Trixie. ¡Nos vamos! ¡Salud!